hay una organización o diversas organizaciones de mujeres que se manifestaron este día porque buscan un mayor presupuesto de género en el Congreso del Estado, o, bueno, buscan en el Congreso del Estado un mayor presupuesto para temas de género. Yo le agradezco mucho a Leti Burgos, fundadora de la Red Feminista Sonorense, que me tomes, Leti, esta tarde la llamada. ¿Cómo les fue? ¿Ya están, ya terminó la manifestación? ¿Fueron recibidas por alguna comisión? Cuéntanos. Gracias, Soledad, gusto en saludarte. Sí, bueno, efectivamente, estuvo la diputada Rosa Elena Trujillo, la diputada Celeste Tadei y el diputado Raúl Castelo. Unos minutos después estuvieron otro grupo de diputadas, estuvieron unos instantes y se retiraron porque ya estaba el pleno, estaban votando, inclusive ya en lo particular, puntos reservados del presupuesto de egresos para el ejercicio 2022. Uh-huh. A ver, ¿y qué es lo que está pasando, Leti? ¿Cuál es la circunstancia que obligó a los grupos de mujeres organizados manifestarse? ¿No les están dando o no se están contemplando los recursos necesarios? Mira, en primer lugar, hay una falta en este presupuesto de perspectiva de género en lo que hace a todo el propio presupuesto. Estamos hablando de que esperábamos un presupuesto el más grande de la historia de Sonora y lo que observamos es una reducción en relativo a resarcir discriminación y desigualdad, Soledad, en Sonora para la situación de violencia y situación de inseguridad que vivimos las mujeres en el estado. Hay una reducción de 500 millones de pesos con respecto al año anterior. Entonces, fuimos a plantear, Soledad, una propuesta de transitorio que permitiera la inclusión de esta demanda, que se etiquetaran recursos específicos para la alerta, que por cierto tampoco como tal es reconocida en este presupuesto ni en la exposición de motivos, cuando estamos bajo una alerta desde el 20 de agosto en el estado de Sonora para 6 municipios, casi el 70% de la población en la entidad. Y no lo Recursos, Leti, ¿estos recursos estarían destinados al Instituto Sonorense de las Mujeres o a qué instancia? Bueno, además que el instituto se le redujo, estarían destinados para programas, proyectos que la misma alerta de violencia de género tiene establecido en su resolutivo, 29 acciones para un programa de emergencia, para un plan estratégico de los tres órdenes de gobierno y de los tres poderes del Estado. Eso es lo que dice el resolutivo. Y este presupuesto, pues, lo ignoró totalmente y eso es muy preocupante. Fuimos a plantear un transitorio para que fuera considerado antes de que se diera la primera administración, tanto a los municipios como a las dependencias. Un transitorio que no alteraba en nada el presupuesto, fue negado, fue propuesto por la diputada, acabamos de salir del Congreso, por la diputada Roselena Trujillo y ella votó a favor, desde luego, porque fue propuesta además de ella, que recogió y agradecemos mucho de parte de las 27 colectivas que estuvimos representadas en la acción de protesta el día de hoy por la mañana hasta este momento que nos hemos retirado del Congreso. Ya se votó, votaron el presupuesto y pues negaron que se incluyera un transitorio que no tenía ninguna intención más que reconocer la legalidad que nos asiste para demandar un presupuesto superior al año anterior que lo establece la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en su artículo segundo que dice que la administración y los municipios del estado y los municipios deberán de etiquetar recursos y estos no deberán ser menores con respecto al año anterior en materia de garantizar el acceso a una vida libre de violencia de las mujeres. Soledad, es serio. La legalidad es la que fuimos a defender. Y lo segundo, la legalidad que significa estar protegidas por una alerta, que también fue negada. Ahora, Tuvimos tres votos y que yo quiero mencionarlos, sí, porque creo que son importantes.
el grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, que son dos votos, y el de la diputada Alicia Gaitán de Morena. Ahora, caramba, la verdad de las cosas me quedo así como que un tanto sacada de onda, pues porque es la legislatura que mayor número de mujeres tiene, Leti. Pues yo más, así es. Apelamos a las 19 mujeres, estuvimos antes con Celeste Tadei y pues ella efectivamente... Es de Hacienda ella, ¿no? De la Comisión de Hacienda. Ella es la presidenta de Hacienda y la observamos pues muy presta a escuchar, muy presta a recoger nuestras inquietudes, inclusive a expresar que estaba de acuerdo con los planteamientos. Seguramente la presión, la razón que defendimos es la legalidad que nos asiste. El estado de Sonora, desde luego que a nadie le gustaría estar bajo una alerta, pero estamos bajo una alerta. Estamos bajo una alerta y las improntas lo establece la misma declaratoria. 29 acciones, entre ellas 11 de prevención, 8 de seguridad, 7 de seguridad de justicia y 5 de reparación del daño, entre ellas un programa para huérfanas de las personas desaparecidas en este estado, asesinadas por la violencia feminicida en la entidad. Entonces estamos hablando de justicia, de acceso a la justicia plena, un presupuesto con rostro humano, un presupuesto con rostro de mujer, que hoy no lo vimos en esta legislatura, desgraciadamente, integrada por la mayoría de mujeres. Híjole, como siempre dijimos, cuando fueron esos los resultados de la elección y que determinaron un Congreso mayoritariamente conformado por mujeres, si no trabajan en bloque las mujeres legisladoras y cada quien atiende las agendas de sus partidos, pues no podemos aspirar o no vamos a lograr una agenda de género. Definitivamente. Tú fuiste pues legisladora, tú sabes de esto. Vamos a seguir apelando, así es, pero vamos a seguir apelando porque la razón está de nuestro lado. Las diputadas, sigo pensando que son sensibles, cada quien defendió desde luego desde sus partidos, sus propios proyectos, sin embargo están dejando de lado lo que hoy está doliendo mucho más a la sociedad sonorense, que es la violencia criminal, la violencia contra las mujeres. El 25 de noviembre fuimos agredidas todas, con el asesinato de Marisol, y la vigilia que mantenemos hasta que no se haga justicia y pasa porque el presupuesto tenga rostro de derechos humanos y rostro que significa verdaderamente un camino por la paz para este estado que no lo tenemos al día de hoy. ¿Qué sigue? Vamos a apelar a que este presupuesto mantenga la legalidad que debe de tener la Ley de Desarrollo Social, la Ley de la Igualdad y la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Tiene preceptos en materia presupuestal, como los tiene, por ejemplo, Cajeme, y vamos a defenderlo en el caso de Cajeme, en el caso de los municipios. El 3% del presupuesto dirigido al programa para el adelanto de las mujeres en estos municipios alertados, porque lo necesitan las comunidades, lo necesitan las familias jefaturadas por mujeres. Y eso no lo vimos el día de hoy y nos duele mucho, porque más de un tercio de las familias sonorenses están jefaturadas por mujeres, y en la pandemia y en esta doble crisis en la que nos encontramos, ¿verdad? Una que nos acecha la violencia y la otra que nos acecha la pandemia, las mujeres estamos en la mayor desventaja y mayores riesgos de nuestra vida y nuestra seguridad. Están saturadas por mujeres, Soledad, tú lo sabes muy bien, y lo que planteamos dentro de las prioridades es precisamente un programa de recuperación del ingreso familiar en las familias jefaturadas por ellas y trabajadoras que han perdido su empleo por esta doble situación que nos encontramos en el estado de Sonora y en el país. Bien, Leti, te agradezco mucho, se nos acaba el tiempo, estaré pendiente del tema. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias.